Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, señores, bienvenidos todos. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, lo que sí que no los veo a todos, no sé qué será. Quizás porque es lunes, ¿verdad? <laughs> Bueno, señores, ahí les envié un, un, un dos libros de, de Excel, les envié. ¿Ya los tienen listos? ¿Todos? Sí, ya. Sí, ya. Bye. Este, solo deme unos segundos, quiero poner a cargar mi, mi teléfono que ya está casi que Fallecido. <laughs> Deme un segundito. Ya estamos ahí. Eh, voy a empezar a compartirles mi pantalla y con esto comenzamos la clase. ¿Ven mi pantalla? ¿Todos? ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Sí, ya. Sí, se mira. Fíjense que um, basados en en la teoría de acá de del sitio web de Inglés Corporativo, ¿verdad? De la plataforma donde se supone usted está haciendo está llenando los cuestionarios o los laboratorios, pues estamos en la sesión número 2. Y el objetivo en este caso, para este día, es el uso de fórmulas y funciones. Yo voy a empezar con fórmulas, luego vamos a ir con funciones. ¿Qué es una fórmula? Es lo que pudiéramos preguntarnos. ¿no? Una fórmula es... Sencillamente una operación aritmética que nosotros podemos ser capaces de realizar dentro del Excel. El Excel está basado en eso. El corazón del Excel son las operaciones aritméticas, y hay de dos tipos, lo que son las fórmulas y lo que son las funciones. ¿Cómo podemos distinguir cuando es una fórmula o cuándo es una función? Porque una fórmula simple y sencillamente está hecha por medio de operadores aritméticos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación, también se le llama potenciación, por cierto. Y por último, la agrupación. Estas son las operaciones aritméticas básicas del Excel. Hay otras. No puedo decir que solo estas existen, hay más, pero lo que más se utiliza es esto. Y recordemos también que estamos en el básico, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, puede ser que veamos más más operaciones aritméticas. Buenas noches, buenas noches, perdón. Hola. ¿Quién habla? Buenas noches, Carla. Carla, bienvenida. Me vino un poco tardecito. Carla. Sí, perdón, perdón. Vaya. Bueno, una función también es una operación aritmética, pero no se basa exactamente en operadores aritméticos, sino que se basa en... Palabras clave, esas palabras clave ya están preelaboradas dentro del Excel. El caso clásico, la función suma. ¿Quién no ha utilizado la función suma? Si alguien me llegara a decir eso, entiendo que es porque probablemente nunca ha utilizado el Excel, ¿verdad? Pero, en más de alguna ocasión, lo hemos travesado y hemos tenido necesidad de utilizar la función suma. También existe la función promedio, la función max, la función min, la función contar, etcétera. Que la vamos a ver nosotros más adelante. Por el momento, vamos a tocar solamente lo que son fórmulas. Y podemos observar que cada una de las operaciones aritméticas contiene un operador aritmético. Tenemos que el operador aritmético para la suma es el símbolo de más, para la resta es el símbolo de menos. O otros le llaman el guión. Es aceptable. Ambas, ambos símbolos hacen exactamente lo mismo. El menos o el guión son iguales en el Excel. Luego tenemos el asterisco. El asterisco, si nosotros escribimos el asterisco, significa que estamos eh, queriendo realizar una multiplicación. Luego tenemos la plica. Es el símbolo de la división. Se llama plica. Luego tenemos el símbolo... Que, se, que tiene como nombre circunflejo. Oiga bien esa palabra. Circunflejo es el símbolo que sirve para realizar una operación de exponenciación o potenciación. Se llama circunflejo. Por favor, vaya tomando nota. Y por último tenemos la, eh, perdón, los paréntesis, abre y cierra paréntesis que este operador en realidad no es que realice una operación aritmética, sino que, como su nombre lo indica, simple y sencillamente agrupa operaciones aritméticas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros todos? Sí. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Sí. El otro dato que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el orden de prioridades. Observe que el Excel se basa en prioridades. ¿Qué significa esto? Que si el Excel encuentra símbolos de paréntesis para agrupar. Lo primerito que el Excel va a hacer es esa operación. Agrupar y todo lo que se encuentre dentro del paréntesis es lo que se va a realizar en primer lugar, antes que cualquier otra operación. Y es que existe. Si no existe, pues viene el Excel y dice, ah, ok, me voy a ir a buscar a ver si hay exponenciación o potenciación. Si existe, entonces el Excel va a realizar en segundo lugar esa operación, elevar un número al cuadrado, al cubo, y así sucesivamente, ¿verdad? Recordemos que el Excel basa también su trabajo en puras matemáticas. No podemos ignorar las matemáticas. Luego viene la división y la multiplicación. Notemos cómo ambas operaciones tienen la misma prioridad, es decir, tercer lugar. Pero, ¿qué pasaría si existe una multiplicación y una división? Ah, entonces viene el Excel y dice, ok, me encontré con estas dos operaciones que tienen la misma prioridad. Por lo tanto, el Excel va a decidir por la operación que se encuentre más a la izquierda de izquierda a derecha, en otras palabras. Y por último, el Excel lleva a cabo sumas y restas. Ambas tienen la misma prioridad. Si se encuentra con una suma y con una resta, va a actuar el Excel igual como lo hace con multiplicación y división. Es decir, primero, la que está más a la izquierda. Pero vamos a escribir por aquí un ejemplo. Toda operación aritmética con fórmulas o funciones debe de ir precedida por el símbolo igual. Cuando escribimos igual es cuando le damos la pauta al Excel para... Hacerle ver que estamos por escribir una fórmula o una función también. A mí se me ocurre escribir, por ejemplo, 8 más 5 por 3 menos, voy a abrir paréntesis, 4 por 2 elevado. A las dos. Una operación muy sencilla para que usted me vaya entendiendo qué es lo que se va a realizar. Si presiono entrada, el Excel no, no se anda con cuentos de que, ah, no, mire, primero esta, después la otra, después aquí, después allá. No. El Excel hace todo eso que acabo de decir en cuestión de milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que el Excel hizo el 8 más 5 por el 3 menos el 4 por 2 elevado a la 2 en cuestión de milisegundos. Si nosotros pusiéramos en cámara lenta esta operación, nos daríamos cuenta que el Excel trabaja paso a paso, aunque nosotros veamos una respuesta inmediatamente. Entonces... Es como nosotros deberíamos de aprender a visualizar cuál operación se realiza primero en esta expresión. Y para que usted me visualice mejor esto, yo voy a poner mi Excel en un modo de vista. En que pueda visualizar no el resultado de esta operación, sino que quiero ver la fórmula que yo escribí en la celda E2. Para esto, nos tenemos que ir a la ficha. Eh, Espérenme, quiero ver dónde está. La ficha fórmulas. En la ficha fórmulas. Y en el grupo Auditoría de Fórmulas existe un comando que se llama Mostrar Fórmulas. Observe. Mostrar Fórmulas. Cuando yo doy un clic en Mostrar Fórmulas, cualquier fórmula que yo tenga dentro de mi libro y de mi hoja va a mostrar tal y como yo le escribí. Si yo deshabilito mostrar fórmulas, vuelvo a ver el resultado. Si yo habilito de nuevo mostrar fórmula veo la fórmula que hay ahí adentro. Entonces, la pregunta, la pregunta es, ¿cuál operación se realizó primero? Tengo que ir a visualizar aquí. Y observo que hay un paréntesis, hay una agrupación. Por lo tanto, el Excel decide hacer primero lo que está aquí. La operación de 4 por 2 elevado a la 2. Pero el Excel tiene que elegir si realiza 4 por 2 o si realiza 2 elevado a la 2. Entonces tiene que volver a irse por aquí y dice, ajá, hay una multiplicación y una potenciación o exponenciación. Debo de elegir por una a la dos, dice el Excel. Bueno, veamos la tabla. ¿Cuál tiene prioridad? La multiplicación, 4 por 2 o el 2 elevado a la 2? Aquí lo estamos viendo, el 2 elevado a la 2. Bueno. Esto quiere decir entonces que es lo mismo a que yo venga y manualmente escriba igual 8 más 5 por 3 menos, sigo con el paréntesis, 4 por cuánto es 2 elevado a la 2. 2 al cuadrado es 4. Ok, voy a escribir un 4. Cierro el paréntesis. Presiona entrada. Pero voy a visualizar cuánto me quedó con mostrar fórmulas y me vuelve a dar 7. Quiere decir que yo estoy haciendo bien las operaciones. Estoy realizando las operaciones en base a esta prioridad. Bueno, voy a volver a habilitar mostrar fórmulas. Y como voy operación por operación, es decir, una por una, vuelvo a preguntarme, ¿cuál operación se realizará primero? Bueno, yo sigo viendo paréntesis. Por lo tanto, el paréntesis sigue siendo la prioridad. Pero ya solo hay una operación de 4 por 4. Ya no tengo más por qué dudar. Escribo igual 8 más 5 por 3 menos cuánto es el resultado de 4 por 4. 16. Y media vez ya tengo el resultado de esa operación. Quiere decir que el paréntesis prácticamente desaparece. Voy a presionar enter. Vamos a ver. Y dando clic a mostrar fórmula, ¿me da 7 de nuevo? Cabal. Sigamos entonces. Ya solo me queda una suma, una multiplicación o una resta. El Excel tiene que decidir de nuevo cuál operación hacer. Bueno, yo estoy viendo que, por ejemplo, si hay suma, multiplicación y resta, pues es bien obvio que el Excel va a realizar la multiplicación porque tiene prioridad sobre la suma y resta. Ok, nos vamos acá de nuevo y decimos escribir igual 8 más 5, perdón, perdón, 8 más 5 por 13. ¿Cuánto es 5 por 13? Perdón, 5 por 3. A ver. 15. 15, correcto. 15 menos 16. Vamos a ver si doy enter y me vuelve a dar un 7. Voy a habilitar mostrar fórmulas. Ahí está. 7 me vuelve a dar. Si yo hiciera mis cálculos mentalmente. Y digo otra respuesta. Ah, entonces quiere decir que no estaría bien el cálculo, ¿verdad? Bueno, ya solo me queda eh, la suma y la resta. De 8 más 15 o de 15 menos 16. Según lo que yo les mencioné. La resta, perdón, la suma y la resta, ambas tienen la misma prioridad. Pero les mencioné que. Si hay más de una operación con la misma prioridad, el orden es de izquierda a derecha. Por lo tanto, el Excel haría primero el 8 más 15 y no el 15 menos 16. Pero ¿cuánto será 8 más 15? 23. 23, correcto. 23 menos 16. Presiono Enter. Vamos a ver si me vuelve a dar 7. 7 me vuelve a dar. Y obvio que 23 menos 16 es 7. Ahí ya no hay dónde hablar más, porque ya solo hay una operación. Mi punto, señores, es que el Excel en realidad hace, realiza, completa las operaciones una por una. No las hace todas de una vez. Y además de eso, el Excel toma en cuenta sus mismas reglas. Es decir, las prioridades son las reglas que el Excel utiliza para poder llevar a cabo cada operación. Y de eso no hay vuelta de hoja. No lo podemos cambiar. Nosotros tenemos que adaptarnos a la manera de trabajar del Excel. ¿Está claro, señores? Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Vale. Entonces vamos a pasar a otro libro que yo se los envié ahí por el WhatsApp, ¿verdad? Que se llama Ejercicios prácticos estudiantes. Vale. Yo le voy a, a mostrar cómo hacer el primer cálculo de acá. Usted me va a ayudar con el segundo, con el tercero y con el cuarto cálculo. ¿De qué se trata esta, esta hoja, esta hoja con nombre ejercicio 1? Esta hoja ejercicio 1 contiene una tabla con notas de ciertos participantes en ciertos módulos. Aquí tenemos los módulos de Windows 10, Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado y tablas dinámicas. Yo quiero obtener el 30% de la nota 1, el 30% de la nota 2, el 40% de la nota 3 y la nota final. ¿Cómo puedo obtener ese dato? Fácil. Me voy a ubicar sobre la D8, escribo el símbolo igual, que es requisito indispensable para cualquier operación, y observe. Voy a multiplicar el contenido de la C8 por el contenido de la D7, que es donde está el 30%. ¿Por qué? Porque yo ahí mismo estoy diciendo que la nota 1 vale el 30%. Voy a presionar la tecla entrada. El primer resultado me da 2.7. Si ya tengo el primer resultado, es suficiente con que yo copie esta fórmula hacia abajo con el cuadrito de relleno. ¿Se acuerda del cuadrito de relleno? Pregunto. El cuadrito de relleno es aquel que siempre nos va a aparecer cuando el puntero lo movamos hacia la esquina inferior derecha de la celda activa que yo tengo en este momento. Y debo de, de ubicar el puntero sobre ese cuadrito chiquitito que me aparece en la esquina inferior derecha. Cuando yo muevo mi puntero sobre... Ese cuadrito chiquitito me aparece ahora un puntero con crucita negra. Esa crucita negra significa que si yo arrastro hacia abajo, voy a copiar la fórmula que ya creé en esta celda, hacia abajo. Vamos a ver si es cierto. Ahí está copiada ya la fórmula. Sin embargo. Nosotros como humanos y con pensamiento lógico podemos deducir que aquí hay un error. Todas estas celdas tienen un error. ¿Por qué? Porque estos números están demasiado elevados para multiplicar cada uno de estos números por 30%. Es demasiado. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Se acuerda que el día viernes pasado yo expliqué acerca de referencias relativas y absolutas? ¿Todos nos recordamos? Sí. ¿Qué significa esto? Yo no me recuerdo. Vaya, significa que si yo estoy copiando hacia abajo, esta, este resultado lo copio hacia abajo. Debo de tomar en cuenta que el segundo resultado, por ejemplo, trata de multiplicar esto por esto. Pero si yo le dije al Excel que quería multiplicar por el 30% que se encuentra en la D7, hay algo que me está fallando ahí. Veamos el tercero, el tercer resultado. Me está multiplicando la C10, esta celda, por la D9, esta celda de aquí. Pero yo le dije que multiplicara por el 30%, que se encuentra en la D7. ¿Cuál es el lío entonces, señores? El lío es que la D7 la tengo que hacer absoluta. ¿Cómo dijimos que se debería hacer la.? Una celda absoluta, ¿cuáles eran los símbolos para lograr esto? De dólar. Eh, de dólar. Los símbolos de dólar. Y yo le di al truquito también que el símbolo de dólar lo podemos escribir automáticamente presionando una tecla de función. ¿Cuál era esa tecla de función? F4. F4. Correcto, la F4. Entonces presiono F4 sobre la D7 para decirle al Excel: Mira, Excelito, yo te estoy multiplicando. La C8. Referencia relativa. Por la D7. Pero ojo, Excel. Te estoy diciendo que la D7 la necesito absoluta. Es decir, que no quiero que se mueva donde está cuando yo la copie. Vamos a ver ahora entonces. Agarramos el cuadrito a relleno de nuevo. Y copiamos hacia abajo otra vez. Ah. Hoy sí está más entendible, ¿verdad que sí? Ya, 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 como humanos podemos decir, ah, pues sí, cabal, esos son los resultados que yo quería, ¿verdad que sí? ¿Mm? Sí. Vale. Entonces, le queda a usted de trabajito en este momento que me saque el cálculo del 30% de la nota 2, el 40, 40% de la nota 3, y por último, la nota final. Si yo le estoy pidiendo aquí la nota final, significa que usted me debe de ir a sumar el 30% de la nota 1 más el 30% de la nota 2 más el 40% de la nota 3. Aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dice que es la nota final? Disculpe. El 30% de la nota 1 más el 30% de la nota 2 más el 40% de la nota 3. Ok, Uy, pues, gracias. ¿Y suma que, entonces? Suma estos tres valores. Este más este más este. Claro, después que lo haya obtenido, ¿verdad? Bueno, quedo pendiente y me suben manitas, por favor, cuando vayan terminando. Ya veo otras manitas. Está mostrando al resto. solo hay cuatro manitas, sigo esperando Ok, pero todavía sigo esperando a Alexander, a Claudia, Elizabeth, Claudia Isamar, a Abigail va manejando. Ah, no, va como acompañante ahí, ¿verdad? Y Alexandra, estoy esperando todavía sus manitas. Vamos a ver su lamita, a ver si nos muestra su pantalla. Quiero ver cuánto le dio el resultado. Vaya, vale, ahorita voy a compartir entonces. Espéreme, solo le voy a dar chance de permiso de compartir. Vaya, Dele. Um, no sé si pueden ver. Ya lo podemos ver. Cuéntenos. Pues aquí está el resultado. Sí, pero Yo... necesitamos ver qué tiene la fórmula, por ejemplo, oh. para nota 2. Ok. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? El eh, signo igual, después seleccioné eh, la celda E8 uh -huh. por eh, la celda F7. Pero eso te parece que la hizo absoluta, ¿verdad? Eh, sí, de una vez le apreté función F4 porque yo estoy de una laptop. Uh -huh. Y luego lo copié hacia abajo y lo mismo hice en la nota 3. Veamos la fórmula de la nota 3, por favor. OK. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Igual, y seleccioné este. La celda G8 por la celda H7. Absoluta. Absoluta, correcto. Ok. Y, ¿Y luego lo copié hacia final? abajo. Ok, para mm. la nota final, este, sumé, le di igual, seleccioné este, la celda D8 más la celda F8 más la celda I8 y le di en... Enter. Perfecto. Y, una y luego lo copié. Lo copié hacia abajo. Ajá. Diga. Una pregunta. ¿Tuvo usted que tomar en cuenta las prioridades de operaciones en el Excel, sí o no? Bueno, yo creo que en estas operaciones. No. Pero sí se tienen que tomar en cuenta. Porque como aquí solo era suma. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el Excel lo que hizo es, es sumar la D8 más la de... F8 primero y después Correcto. el resultado de esa operación más la H8. Uh -huh. decir, de izquierda a de... derecha. Correcto, de izquierda a derecha. Sí. Bueno, muchas gracias, Zulamita. A usted. Bye. Ok. Voy a dejar de compartir. Pero no sé cómo. Yo la Bye. dejo de compartir aquí. Bye, gracias. Ah, va, ya ya se salió. Bye. ¿Ya ven? No cuesta nada, ¿verdad? Media vez entendemos bien el Excel, ah, entonces sí ya no es tan difícil. Bajemos manitas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Le voy a compartir. En la siguiente hoja del mismo libro, ejercicio 2, tenemos un ejercicio que no es difícil, simplemente es diferente. Se trata de una, un listado de productos en librería ABC. Aquí vemos que nos aparece en este listado de artículos. Y aquí está el costo. El costo. El costo significa que si nosotros somos los dueños de la librería, pues esto nos cuesta a nosotros, ¿verdad? El producto que vamos a venderle a nuestros clientes. ¿Qué nos están pidiendo acá? Que obtengamos el margen de utilidad del 10%, es decir, a esto que a nosotros nos está costando unos 50, le vamos a obtener el 10%. Ese 10% es el que le vamos a sumar allá en precio total a este costo. Luego le tenemos que sumar también el 13% del IVA al costo de nuevo para irse a sumar en el precio total. ¿Y qué significa esto, señores? Que cuando llegue un cliente y me pida a mí, mire, deme un cuaderno una espiral número 2. Yo no le voy a decir, mire, a mí me costó unos 50. Yo soy el dueño de la librería, oye. Pero fíjese que le cuento, me costó unos 50. Pero a usted le tengo que sumar el 10%. Y le tengo que sumar el 13% del IVA para que el precio final a usted como cliente le quede lo que está aquí. Mire. Eso no se lo vamos a decir a un cliente, porque entonces sale huyendo, busca otro lugar donde comprarlo y no le salgan con estos cuentos. Entonces, usted me va a obtener el 10% del costo aquí, el 13% del costo aquí. Y ya teniendo el costo, el margen de utilidad y el 13% del IVA, usted me va a ir a sumar esos tres datos en el precio total. Por último, necesitamos un total general en la G12. Esto quiere decir que me va a tener que sumar estos precios de acá hacia acá. ¿De acuerdo, señores? Eh, sí, una pregunta para sacar el precio total, ¿cómo dice? El precio total. Sí. El precio total dije que era la suma del costo más el margen de utilidad que usted ya habrá obtenido aquí en la E4 más el 13% del IVA que usted habrá obtenido en la F4. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Bueno, bueno, lo dejo trabajando, me sube manitas por favor. una pregunta De... dígame eh, vamos a hacer función o vamos a hacer operación por el momento solo fórmula ok gracias bueno Una pregunta. Dígame. Ese sí, yo al final el total de todo no, no entendí bien cómo lo voy a hacer. Eh, va a ser la suma, decía, de el costo más el margen de utilidad del 10% más el IVA del 13%, es decir, lo que contenga la celda D4 más la E4 más la F4. ¿Ok? Eh, Carla, Yasmín, Dilcia, necesito que me enciendan sus camaritas, por favor. Esto es requisito indispensable para la clase. Encendamos camaritas. La tengo encendida. Ahorita sí, pero hace un momento no. Bye. Yasmín, Dilcia, estoy esperando camaritas. Gracias. Perdón, no puedo evitar reírme ahorita. Es que qué? sin querer fíjense que se le apaga a uno la cámara. Ah, es que es teléfono, ¿verdad? Sí, es teléfono. Eh, así sucede con los teléfonos, porque los teléfonos sí. ellos solitos se las apaga la... La pantalla. Exacto. Si se apaga la pantalla, se apaga la, la cámara también. Sí. Habría que ponerle al teléfono si pues sí, si nos vamos a conectar por teléfono, ¿verdad? Eh, habría dure que dure una hora. Que dure una hora ahí sin apagarse. Me faltan manitas. Eh, fíjese sí, sí que yo ya lo hice, pero no me deja en el celular copiar todo de un solo, entonces me toca hacerlo uno por uno. No le deja. Ah, es que está en el celular, trabajando en celular. Lo que pasa es que en el teléfono todo es a pie. Sí, el teléfono muy difícil que trabaje óptimamente. Por eso es mejor utilizar un, un equipo de escritorio o una laptop, ¿verdad? Bueno, pero ni modo, si no hay de otra, le va a costar más. Sí, o sea, yo cuando llego a la casa, él eh, lo hago nuevamente, ah. o sea, que me salga todos los pasos, vuelvo a ver la clase prácticamente. Ah, ok, perfecto. Yo también. Bueno, les va a tocar desvelarse. <laughs> Ahí sí no podemos hacer mucho. Sí, ya me ha tocado toda la semana. Ok. Yo tengo una duda. Dígame. Va, yo lo hice. Pero porque le cambié, le quité las letras a, a las a las celdas donde está el 10% y el 13%, porque de lo contrario me da un error, me decía valor. Es que en este caso no puede utilizar referencias de celda. Usted lo tiene que escribir directamente. Ah, ¿verdad? correcto. Uh -huh. Bye, cada ejercicio voy. es diferente a los demás. Sí, sí, sí. Bye. Bueno, estamos solo a unos minutos de terminar. Voy a solicitarle a José Carlos que nos ayude, nos comparta su pantalla y nos explique qué fue lo que hizo. José Carlos, ¿me escucha? José Carlos, ¿me escucha? Ok, cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? José Carlos, no le escuchamos nada. Sí vemos su pantalla, pero no le escuchamos. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a alguien más, José Carlos, porque no le escuchamos. Jessica, si nos ayuda. Muy No sé si está bien, ¿verdad? Va. Ya vamos a ver. Vaya. Vale. Uh -huh. eh, pues al costo le saqué, bueno, seleccioné de cuatro uh -huh. y lo multipliqué por el 10%. Perfecto. Luego hice la suma entre paréntesis del costo más el margen de utilidad del 10% entre paréntesis. Para que luego se multiplique por el 13% de IVA. Excelente. Y el precio total es la suma del costo, el margen de utilidad y el IVA del 13%. Luego solo copio las fórmulas para abajo. Excelente. Solo copio las fórmulas y acá y realice la suma. Perfecto. Sumo todos los Bien. precios totales, ¿verdad? Sí, sí. Licenciado, Perdón, Hola. pero. ¿Puedo pedirle a la compañera que me deje ver um, en la celda cómo se ve la operación? ¿En cuál de todas? Eh, por ejemplo, en el margen de utilidad. Quisiera ¿Veamos? ver cómo lo hizo. Eh, una pregunta, Jessica. ¿Por qué le puso símbolo más después del igual? Ah, es que yo tengo la mala costumbre de ocupar el más en vez del igual. Eso no es ¿Y cuando cambia? Ajá, yo lo sé. Cuando usted escribe el más, viene el Excel y se lo traduce con igual y más. Ajá. ¿Verdad? Eso es una costumbre que sí, muchas personas tienen, pero al Excel es suficiente con escribirle solo el igual. Para que el Excel sepa que estamos queriendo crear una fórmula. Oye, Bye. Uh -huh. Muchas gracias. Bueno. Bueno, señores, bajemos manitas. José Carlos, espero que ya mañana tengamos listo bien ese micrófono, oye, porque no le escuchamos nada. Señores, el día de mañana, mañana martes, vamos a continuar con la hoja de ejercicio 3 y ejercicio cuatro espéreme quiero ver qué, qué tema tengo para mañana no vaya a ser de que ya sea otra cosa déjeme ver ay no 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 el día de mañana tenemos que ver otro tema fíjense así que yo les voy a dejar de tarea eh, de tarea la hoja Ejercicio 3 y ejercicio 4. Y mañana voy a, a preguntarle a uno, dos o tres dónde está su trabajo. Oye. ¿Y qué vamos a hacer en el 3? Ah, y lo dice, la, en, quiero ver, espéreme. vamos a ver. Ah, no, no lo dice, ¿verdad? Es simplemente una tabla de multiplicar, le voy a explicar. Vale. Esto es una tabla de multiplicar, es decir, que aquí nos aparezca la tabla del 1. La tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, la tabla del 5. Todas de multiplicar. Por eso nos dice aquí 1 por 1, resultado aquí. 2 por 1, resultado aquí. 3 por 1, resultado aquí. Pero no es necesario que usted la vaya haciendo una por una. Entonces no tiene chiste. El Excel. ¿verdad? Para mejor agarramos una calculadora. Usted me va a hacer estos primeros sí, cinco sí. cálculos. <laughs> usted me va a hacer estos cinco cálculos, nada más. Es decir, uno por uno, esto. Luego aquí, uno por dos, lo que está aquí. Pero cuidado, el hecho que yo le esté diciendo uno por dos, no quiere decir que usted literalmente lo va a hacer como yo le estoy diciendo. No. Es simplemente de decir esta celda por esta celda. Observe. Igual esta por esta. Pero yo estoy escribiendo el asterisco manualmente. Y además de eso, como yo voy a copiar hacia abajo, quiere decir que la B1 la tengo que mantener fija. Ah, entonces a la B1 la voy a poner F4. Y miren, cuando yo copié hacia abajo, ahí está la tabla del 1. ¿De acuerdo? De igual sí, de manera. Acuerdo. De igual manera, la tabla del 2, del 3, del 4 y del 5. Y para el último ejercicio, aquí sea un poquito más sofisticado, tenemos estos nombres de empleados, su cargo y sueldo. Queremos obtener el 3%, que galante fuera el 3%, el 3% del Seguro Social al sueldo. De la AFP le vamos a calcular el 6% al sueldo de nuevo. De renta le vamos a quitar el 10% al sueldo de nuevo. Sueldo a pagar vendría siendo el sueldo menos el dato del seguro, menos el dato de la fp menos el dato de la renta, aquí. Pero, ojo, para que usted me haga estos tres cálculos, tome en cuenta que los porcentajes de descuento ya están aquí. Es decir, usted no los tiene que escribir manualmente, algo como escribir así igual, esto por el 3%, nos dijo el profe. No, debemos de ser un poco más prácticos. Si yo le estoy diciendo que el 3% ya está aquí, entonces mejor lo vamos a tomar de aquí. Pero como vamos a copiar hacia abajo, la celda B9 la tenemos que hacer absoluta. absoluta. Uh -huh. Luego, cuando ya copiamos, entonces el resultado va a ser correcto. Igual va a ser aquí, aquí y aquí. Ya tenemos la FP del 6% acá abajo. Y el 10% de la renta aquí abajo también. Usted me va a utilizar referencias absolutas aquí. Y por último, el sueldo a pagar, que sería la suma de estos tres. Aquí. Ese, ese trabajo lo necesito ver el día mañana para que todos estemos en sintonía. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De acuerdo. Bueno, señores, de pasen buenas noches y descansen. Buenas noches. Gracias, amigos. buenas noches.